¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo video de Tico Fam. Yo soy Alan y este es Josué. Gracias por darle click a este video. Nos vinimos a acampar a Finca Ranoyoca en Coronado, en estas montañas llenas de lecherías, vacas, naturaleza, frío, nubes y garúa o pelo de gato que llamamos. Llegamos un poco más temprano, ya son las 3 y media, pero estamos aquí desde las 11 a 11 y media. Ya habíamos montado todo el equipo, pues estábamos listos. Nos fuimos a almorzar cerca y estamos debajo de esta lona porque sí estuvo dominando ahora que llegamos, pero ya salió el sol. Ahorita les enseño esta lona, está muy bonita, es pequeñita, súper liviana, para llevarla en ocasiones así, que uno ocupe algo de emergencia. Trajimos los cuatro trekking poles que tenemos para montarla, y ahorita les enseño un poquito cómo la montamos. Tenemos instalado allá la tienda, esa es la Tarp Tent Rainbow 2, y bueno, ya está llevando lluvia, entonces vamos a ver que esté realmente bien sellada, porque a la hora de ordenarla uno puede pues pedir, bueno, que se la envíen sin sellar o pagar como $35 para que se la sellen. Pues esta finca está lindísima. Estamos en un poquito más alejado, unos metros de la zona de camping más plana donde están los baños, ahora se los enseñamos. Pero bueno, ahí ha llegado ya gente temprano y estaban ya instalados ahí, queríamos estar un poquito más lejos. Entonces la verdad es que ni se escuchan desde acá, pero están por allá. Y sí, es una zona más plana para hacer fogata y ahora se los enseñamos. Pero aquí nos gustó, Catalina creo que se llama, la muchacha que nos atendió de la finca. Nos dijo que pues aquí también vienen a acampar y está este arbolito aquí a la par. Muy bonito y siempre con la vista de la ciudad, que creo que es el atractivo de esta finca, que se puede ver bastante amplio la vista de la ciudad. Ahora no se ve mucho por las nubes, pero bueno, está un día lindísimo. Voy a leerles un poquito de la finca, que me mandaron la información. Tiene que ser con reserva previa. Del momento que usted ingresa, son 22 horas que usted tiene para estar en la finca. Me parece que es conveniente porque en ocasiones la gente tiene que llegar un poco más tarde a la finca o a acampar. Y la hora de salida normalmente en todos lados son 11 de la mañana, por ahí. Entonces el tiempo de estadía se reduce bastante. Entonces para la gente que tal vez viene del trabajo un sábado entre semana, piensa un viernes, el sábado no tiene que salir tan temprano, sino calcular esas 22 horas de tiempo. Dice que la finca es una finca privada de 25.000 metros. Es una finca rural, lógicamente, donde se ve Valle Central, Heredia, La Juela. Dice que cuando está despejado se ve el Golfo Nicoya. En este momento no lo podemos ver. Dice que hay una quebrada pequeña al fondo de la finca, un bosque que está en recuperación. El acceso a la finca es por la calle, ¿verdad?, pavimentada, y llega uno, parquea en una zona si usted lleva un carro liviano o bajo, y carros un poco más altos o de 4x4 pueden entrar más a la finca y llegar a este punto. Por ahora los dejo con José y su guitarra clásica de jazz. José es bien fiebre la guitarra y se la trajo. Entonces nos entretenemos mucho aquí, yo descansando, escuchando a José tocando la guitarra. Y ahorita seguimos pues con el video para que conozcan la finca, ¿ok? Thank you.
Ha sido un rato chido, rico, de descanso, de ver la naturaleza, escuchar un rato de música. Y sí está frío, ya nos pusimos con esta gorra, puse una fleece, una suerte fleece adentro, José también se puso guantes. Bueno, es frío para nosotros, no creo que esté más bajo que unos que 16 grados. O sea, cualquier cosa, pero sí está pegando un poco de viento, entonces mejor cubrirnos y estábamos porque estábamos un poco mojados. Bueno, voy a hacerme un café, ya terminé de calentar el agua para calentarme un poquito más. Pero sigue lloviendo y se ve chidísima, ¿verdad? La lluvia parece como diamantes cayendo con los rayos del sol pasando, ¿verdad? Es que chida. Ok, como ven, estoy dentro de la tienda y estoy solo. Más temprano que estábamos ahí debajo de la lona, ahí tranquilos, escuchando música, descansando, esperando que la lluvia pasara. José estaba con mucho frío, en toque le cayó un poco de agua de la lona, que estaba como muy sentado a la orilla, y él tenía la capa de lluvia, entonces no se mojó todo, pero sí estaba con mucho frío. En un momento se fue a dejar la guitarra al carro, ahí en lo que venía se cayó y se abrió un grano que ya tenía desde hace unos días, que le pasó en el colegio. Entonces estaba como ya con sangre, bueno, lo curé, pero estaba con mucho frío. Me dijo: papi, no me siento bien, no estoy cómodo. Entonces le dije: vea, José, si prefiere, mejor lo llevo a la casa, porque estamos como 30 minutos de acá. Me dijo: sí, mejor, porque sí, no tengo mucho frío. Él traía todo lo que ocupan para estar en un lugar así. Ya sabemos que venimos a Coronado, sabemos que hay que traer todo el equipo, pues nosotros tenemos de todo. Él tenía hasta guantes y todo, pero bueno, realmente estaba con frío. Entonces, antes de que estuviera incómodo y pues inclusive se fuera a enfermar, no sé, lo llevé a la casa. Bien que mal que José se fue para la casa, porque resulta que nosotros, en lo que montamos la tienda y todo, no nos metimos, no me puse a ver si estaba bien todo pues acomodado, y ahora que entro me doy cuenta que definitivamente no hubiéramos caído los dos. Esta tienda es suficientemente amplia para dos colchonetas, de hecho de las de 25 pulgadas, que son las más anchas, y cabrían perfectamente, pero resulta que donde estábamos no está chapeado, está muy alto el zacate. Estamos a la par de un árbol y si bien no está muy desnivelado, sí, el zacate está muy alto. Entonces la tienda, a la hora de ya uno entrar, hace como una especie de cuna, ¿verdad?, por el zacate que está alto, y definitivamente las paredes de la tienda no podría ampliarse más por el zacate. Entonces, bueno, eso es algo que aprendemos en estas experiencias, buscar otro lugar. Si yo me hubiera metido y revisado, me hubiera percatado de eso, y obviamente nos hubiéramos movido a otro lugar, porque íbamos a dormir dos personas. En este momento estoy cómodo yo, pero dos personas hubiera sido un poco incómodo que quepan. Y ahora, bueno, voy a acostarme. Estaba un poquito mojada la tienda, pero creo que es por lo mismo, por la forma como estaba colocada. Y también está pues bastante, la condensación se siente, porque esta tienda es solo de una pared. Eso es lo que se llama single wall. Eso significa que no hay ninguna barrera, digamos. Normalmente las tiendas, usted va a ver que tienen lo que es el cuerpo con una malla, ¿verdad?, normalmente para que entre el aire,
y también lo que es la capa o la sombrilla, como quiera usted llamarle, rainfly se dice en inglés, que es la parte que cubre para la tienda para hacerla contra la lluvia. En este caso, esta Tarp Tent Double Rainbow 2 es de solo una pared. Entonces no tiene ese cuerpo de malla, sino que está integrada la parte de la malla, la puerta. ¿Ven aquí esta puerta que se ve acá? Esta es de malla, pero el resto es el material que no permite que el agua entre. El tema con eso es que se presta mucho a condensación. ¿Qué es la condensación? La acumulación del vapor, del calor de adentro, digamos, de uno, el calor corporal. Si está frío afuera, ¿no? O ha llovido como en esta ocasión, la lluvia y todo esto crea que en esta zona que está más caliente, la condensación se pega aquí en la pared de la tienda y gotea. Entonces está pues, mojado, no es que entre el agua, sino que está mojado y no va a entrar el agua a la tienda porque la idea es que resbale hacia afuera. El punto es que sí hay que tener cuidado de no estar pegando, ¿verdad?, contra las paredes de la tienda para que no entre el agua a la misma. Y sigamos mañana a ver cómo es esta finca, conocer un poquito y ojalá me despierte tempranito para ver el amanecer, que estoy justo donde creo que va a estar excelente el amanecer. El atardecer estaba excelente y yo creo que si pongo la cámara por allá vamos a ver un lindo amanecer. Bueno, ya estoy cansado de hablar y ojalá que ustedes no se cansen de seguir viendo el video. Gracias, buenas noches. Buenos días, perdonen el pelo, nadie se levanta en la mañana peinado, entonces digamos estamos en el mismo barco. Ya recogí un poco, al menos ya puse casi toda en la mochila. Hay cosas que tengo que llevarme que Josué dejó. Y aquí tengo la tienda todavía porque sí tuve en la noche bastantes problemas de condensación. Y está pues empapada la tienda, entonces estoy dejando ahí que seque. Definitivamente lo que afectó mucho me parece fue donde pusimos la tienda, que no está totalmente ni nivelado ni tampoco, pues vean por ejemplo esto, para que se hagan idea, aquí hay mucho zacate, no está cortado, entonces al menos en esta parte de la tienda se levantó mucho. Creo que eso afectó porque entonces el agua que corre por dentro de la carpa tiende a meterse un poco con la malla, que es el cuerpo de la tienda, en la parte que tiene malla. Y bueno, definitivamente sí, ese fue un problema. Yo no me mojé ni nada, pero sí, digamos, estaba bastante, bastante empapado la carpa y eso. Entonces por eso sí estoy dejándola que sea que bien, pero de hecho que llegue, ahora que llegue a la casa tengo que volver a montarla para que seque muy bien antes de almacenarla, que eso es muy recomendado para que no se eche a perder el material de la tienda y para que no le crezca hongo. Yo me levanté como a las 7, pero la gente pues comenzó, escuché que ya estaban levantándose, poniendo música. Son gente muy joven, entonces pues se vinieron a pasar bien, la fiesta y todo, tranquilos, pero sí se acostaron muy tarde. A uno sí le pega esas cosas, ¿verdad? Como a las 2 de la mañana. Entonces sí, voy a esperar a que se seque un poco, voy a enseñarles lo que es el sitio aquí, la finca, el camping. Hay gente totalmente sin camisa, pero bueno, son muchachos. Ah, no. Ahora les voy a enseñar qué es lo que pensé yo que era gente sin camisa, es que desde aquí, ¿verdad? ¿Ves? Ahí. Yo pensaba que era nomás como llevando el sol ahí, con la cabeza agachada, no, son sillas. Hicieron una fogata anoche, está cercado, pero en realidad no es solo esta finca, sino pues todo lo que más o menos les he mostrado en el video. Ahí ya está el rancho, ahorita se lo enseño.
y pues ahí se la gente acampando. La mesa, ellos alquilan aquí las mesas, esas plegables. Y esa familia está ahí y por acá. No, la zona aquí está bien, más planito. Y la vista sí se, pues se disfruta bastante. Ese es el resto de la finca, la parte de la zona cercada del camping. Creo que allá hay una quebrada. Y ya estoy acampando acá. Bueno, hemos llegado al final de este video, esperamos que les haya gustado. Denle like si les gustó, suscríbase al canal, a Tico Fam, eso ayuda montones al canal. Y en fin, bueno, este lugar está lindísimo, en Coronado. Esta finca, vengan a visitarla, la vista está impresionante. Si quieren venir a pasar la tarde, un día de camping, a ver el atardecer, de verdad ayer era lindísimo. Aquí llevo todo el peso del mundo porque José no se llevó toda la noche, entonces sí, llevo más de la cuenta. Pero bueno, esperamos de verdad que les haya gustado este video. De nuevo, visiten este lugar y apoyemos este, estos lugares de turismo rural. Y eso es todo. Gracias por seguirnos y bendiciones. Chao. Está pesado esto. Ay.